Bueno, la ley de partido nos da a nosotros, pues, una orden de que no podemos, dentro de la campaña, inaugurar obras. Sin embargo, tenemos muchas obras ya que la gente la está disfrutando, las cuales no hemos inaugurado abiertamente, pero sí, reitero, la gente ha estado ya dándole su uso, como el Juan de Dios Ventura Simó, ese parque histórico de ese héroe nacional, el parque de la Villa Badenes, importante como allá en el Alto de la Javiela, que acumulaba agua y afectaba a la comunidad, el parque de los maestros, tercera etapa, el cual está precioso y la gente ya comenzará a disfrutarlo. Los gaviones que tenemos, por ejemplo, en el sector Abreu, por el parque que se derrumbó ahí en un momento y una casa se iba y era una situación de mucha preocupación. De igual manera, el Badén, Avenida Libertad, de allá por donde están las carnicerías, un amplio Badén de unos 14 metros y una serie de obras que tenemos, las cuales no hemos podido inaugurarla, pero que la gente la ha estado disfrutando. Seguimos trabajando. Tenemos ya una obra que fue ganada por un ingeniero, una funeraria para Vista el Valle, algo histórico que ya comienza en unos días, esta funeraria para esa gran comunidad que nadie se había recordado y que nosotros también le inauguramos recientemente un parque y otras aceras con tenes encementado y que ahora también los próximos días vamos con unos afirmados a algunas calles que nunca han tenido acceso en vehículo y el lodo lo ha acompañado siempre a estas comunidades. Tenemos muchas, muchas obras que vamos a dejar y que si Dios permite estaremos pues dándole facilidades a ustedes para que en ese embellecimiento y en ese ordenamiento del municipio puedan ustedes siempre estar complacidos y disfrutando. Lo de la Libertad, este bulevar que no lo hemos inaugurado, que también va a iniciar ahora, ganó otro ingeniero otra parte, hasta la Luperón, y pues son varias que hemos estado trabajando. En la entrada de la Fortuna, ya si ustedes van, que una casa se llenaba de agua. Y todo el mundo vivía permanentemente preocupado, ya hicimos una inversión y ya llovió mucho y no se acumuló agua y ahora seguimos para la Fortuna al final, donde está el parque, que se inundan todas esas casas, también pues se va a rifar afirmados que vamos a estar también en comunidades pues arreglando algunas calles de igual manera. Pues la señalización de la Avenida Libertad en el tramo que hemos remozado comienza ahora en unos días. De manera que son muchas las obras que vamos a dejar iniciadas y que hemos terminado y que no hemos podido inaugurar.